Aleluya, aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, aleluya, para adorar en este día al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, al Dios Todopoderoso, al Alfa y al Omega. Aleluya, denle un aplauso para el Rey, aleluya. Usted ha venido con ánimo, aleluya, a adorar al que vive. Usted ha venido esta mañana a exaltar su nombre, a bendecirlo, aleluya. Oh, santo, santo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté presente en cada uno de nosotros. Reciban una cordial bienvenida a su iglesia evangélica Pentecostal Las Acacias. Saludamos a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el Salmo 98 del 4 al 6. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Cantad la voz y aplaudid. Y cantad salmos a Jehová con arpa y de voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Amén. Alabemos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias por permitirnos tener el privilegio de estar en este lugar para alabarte y adorarte, Señor. Espíritu Santo de Dios, bienvenido a este espacio. Toma el control de todo lo que aquí se haga. Toma el control de los instrumentos, de los músicos, de los adoradores, de la palabra. Que todo lo que se haga llegue a ti como olor fragante. Lo hacemos para tu honra y para tu gloria aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, aplauda al que vive, al que reina, al que sana, al que restaura. Él está aquí, aleluya. Él está aquí, el Espíritu Santo de Dios está aquí. Aleluya. Así es que vamos a cantarle al Señor, vamos a adorar al Señor, aleluya. Vamos a cantarle al que vive, aleluya. Oh, santo. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque es tu.
vive y reina, aleluya. Que nuestro canto se escuche en el cielo, aleluya. Vamos, pueblo de Dios, aleluya, dígale. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando... Aleluya, Él te escucha. Una vez más, dígale. Vamos a cantar. Su pueblo, aleluya, cuando su pueblo lo adora, cuando su pueblo le clama, aleluya, Él te escucha, aleluya, Él te escucha, Él está aquí, aleluya. Y usted ha venido hoy una vez más a rendir su corazón delante del que vive y reina por los siglos de los siglos. Usted ha venido a adorarle, dígale con todo su corazón: Señor, te adoro a ti, aleluya, he venido a adorarte, Señor. Oh Santo, te adoramos a ti, Señor, aleluya. Oh, glorioso eres tú, Señor. Cuando veo tu amor tan grande y te veo a ti en santidad, cuando una sombra ante tu luz. Una vez más, dígale. Cuando veo tu amor tan grande, qué grande es, aleluya. Oh, santo, sí, Señor, sin santidad nadie te verá. Cuando todo se hace una sombra ante tu luz, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor.
un testimonio, aleluya, de esta adoración, aleluya, en mi vida. Aleluya. Hace unos años atrás, cuando empecé a adorar aquí en la iglesia, aleluya, mi hijo estaba pequeño y tenía una fuerte fiebre de madrugada y tenía que venir a adorar al Señor. Ese día me sentía mal y le decía: Señor, Señor, aleluya, haz lo que quiera con él. Señor, lo llevamos al hospital y no pudieron bajarle la fiebre, Señor, y todavía continúa. Señor, yo voy a tu casa y yo quiero que mientras que yo te adore aquí, aleluya, seas tú obrando en mi hijo, aleluya, porque yo creo y confío en ti. Y cuando cantábamos ese coro, aleluya, que estamos cantando hace un momento, eso me impactó, me tocó, aleluya, cuando le decía: te adoro a ti, te adoro a ti, Señor. Cuando le decía: la razón por la cual yo vivo es para usted vive, aleluya. No hay ninguna otra razón. Vivimos es para adorarle, aleluya. La razón por la cual yo vivo, que se escuche en el cielo, la razón por la cual. Thank you.
damos toda la gloria, te damos toda la honra y toda la majestad. Solo a ti, Señor, porque tú te la mereces. La palabra del Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Convertámonos hoy en testigos de ese Dios maravilloso, de ese Espíritu Santo, e interceda conmigo. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia y te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo derramándose de una manera especial en este lugar, en cada vida, Señor. Mira todos aquellos, Padre Santo, aleluya, que están quebrantados de salud. Hoy los pongo delante de ti. Si usted tiene un familiar enfermo, nómbrelo en ese lugar, porque Dios va a hacer un milagro. Porque lo que aquí ha venido sucediendo va a continuar sucediendo. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Padre, hoy declaro sanidad divina sobre el que está quebrantado, sobre el que está enfermo. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Dios mío, aleluya, operando de una manera sobrenatural. Te pido también, Padre Santo, por aquellos que están quebrantados, que están, aleluya, enlutados, que sea tu Espíritu Santo trayendo consuelo, trayendo, Dios mío, fortaleza a cada familia, Padre Santo, que ha perdido un familiar en este tiempo. Yo declaro, aleluya, que tu Espíritu Santo hace una obra maravillosa, Señor. Oh bendito Dios, hoy clamo por la iglesia, Señor, no solamente la iglesia Las Acacias, sino por la iglesia mundial. Que tú, Señor, te muevas de una manera poderosa, que en cada lugar se adore, se alabe, se glorifique tu nombre, que en cada lugar, Señor, donde se predique tu palabra, pueda haber conversión, pueda haber, aleluya, convencimiento, Señor. Oh Santo de la gloria, te alabamos, te alabamos, te alabamos, oh bendito Dios, porque solo tú te mereces la alabanza y la adoración nuestra, Señor. Hoy nos rendimos ante ti, hoy te doy gracias, gracias, Padre, aleluya, por cada adorador, por cada músico, Señor. Te doy gracias por cada danzarín, Padre de la gloria, que podamos entender que somos hombres y mujeres que atraemos tu presencia, que no nos paramos en este lugar, Señor, para exhibirnos, sino para buscar tu rostro, que podamos estar en santidad, que podamos estar allí, Dios mío, en tu presencia. Hoy te doy gracias, Padre, por cada, oh bendito Dios, cada actividad que se realizará en este lugar. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea guiando, sea obrando y sea haciendo, Señor, el milagro en cada persona que necesite un milagro. Que seas tú, Dios mío, su proveedor, que seas su sustentador. Oh bendito Dios, te doy gracias en este día por los pastores. Bendíceles de una manera especial y poderosa. Que su salud se mantenga firme delante de ti, Dios mío. Oh Santo de la gloria, por los ancianos, por cada persona que se para en este lugar, Señor, para hacer una actividad para ti. Te doy gracias en esta mañana y bendecimos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Hoy, Señor Jesús, en adoración está.
Dios les continúe bendiciendo. Vamos a orar por las ofrendas. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Amén. Padre y eterno Dios, te alabamos y te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos concede de estar una vez en tu casa de adoración. Gracias, Señor, porque venimos a ofrendar nuestras vidas, Señor, ante ti como olor fragante. Te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y permite, Señor, que tú bendigas al dador alegre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y truenos, sé que hay una tormenta a tu alrededor. Santo, 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 sé que hay criaturas a tu alrededor. Sé que hay relámpagos y truenos, sé que hay una tormenta a tu alrededor. Santo, santo, santo. Mezclado con fuego, veo al Hijo del Hombre con ojos de fuego, ardiendo, ardiendo. Veo siete lámparas de fuego ardiendo, veo un mar de vidrio mezclado con fuego, veo al Hijo del Hombre con ojos de fuego, ardiendo, ardiendo. Oh,
Gloria al Señor. Incline su rostro por un momento. Este especial hablaba de la gloria del Señor, la santidad de Él. La visión que tuvo Juan en Apocalipsis de la gloria de Dios. Y este Dios santo envió a su Hijo al mundo. Dejó todo por cada uno de nosotros. Para caminar en medio de nosotros. Y en vez de caminar como el Dios todopoderoso, Él tomó la humanidad de nosotros para hacerse igual a nosotros. Dejó todo y se humilló. Se humilló a sí mismo. Se hizo obediente. Hasta lo último, hasta llegar a una cruz. Y en medio de ese proceso, Él se acercó a las personas. Lo culparon de andar con pecadores y prostitutas. Lo culparon de sanar. Lo culparon de llamarse Hijo de Dios cuando tenía todas las evidencias. Y Él llevó todas esas culpas, inclusive la suya. Por eso hoy estamos aquí, porque Él llevó todo. Y es necesario que nosotros le entreguemos todo, comenzando por nuestras vidas, nuestros pecados. Y en esta mañana yo le invito, si usted no le ha dicho al Señor que usted lo necesita como Salvador y Señor, usted necesita decírselo para que el poder de Él venga y actúe en su vida y le perdone y le transforme, porque Él lo puede hacer. Él es el único que lo puede hacer. Si hay alguien aquí en este lugar o de los que nos ven a través de la internet, este es el momento para decirle a Jesús: Jesús, ven a mi vida, yo te necesito. Simplemente levante su mano allí donde usted está. Si nunca lo ha hecho, esto es si nunca lo ha hecho. Y le pido que se ponga en pie un momento, por favor. Usted que ha hecho esa decisión, usted que ha levantado su mano, si hay alguien aquí. Y le pido que repita conmigo esta oración. Y los que están viéndonos a través de la internet, allí está el Señor. Dígale: Señor Jesús, vengo a ti en este momento a presentarme, porque sé que tú te has acercado a mi vida. Hoy te confieso que soy pecador, que soy pecadora. Te entrego mis pecados y te pido tu perdón. Hoy te pido que seas mi Señor, mi Salvador, y que vengas a mi vida soberanamente. Yo no sé qué puedo hacer sin ti, pero sé que contigo todo va a ser posible. Por eso te recibo como Señor y Salvador. Si usted ha hecho esta oración, hoy ha venido Jesús a tu vida. Hoy Él le ha hecho Hijo de Dios, ha borrado sus pecados y ha venido su Santo Espíritu a su vida. Y usted dirá: en este acto tan sencillo y tan rápido, porque es Dios mismo quien puede sanar, perdonar, restaurar y transformar la vida en un instante. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a estar en pie para cantar el himno.
Aleluya. La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias solicita personal para las siguientes áreas: ayudante de cocina. Requisito: cristiano, bautizado, de buen testimonio, conocimientos básicos o avanzados de cocina, curso de manipulación de alimentos y una experiencia mínima de 2 años. Operario de limpieza. Requisito: cristiano, bautizado, de buen testimonio, vocación de servicio, colaborador, ordenado, con una experiencia mínima de 2 años. Interesados, enviar su síntesis curricular al correo electrónico recursoshumanoslasacacias@gmail.com o llamar al teléfono 0212-213-7020 en horarios de oficina. ¿Eres buen mayordomo en tu matrimonio? ¿Conocer a Cristo te ha hecho una buena persona? ¿Tienes tiempo de calidad para compartir con tu familia? ¿O tu prioridad es tu trabajo? ¿Sabes en cuál etapa se encuentra tu matrimonio? Estas interrogantes las podrás aclarar y llevarte las herramientas para tu relación de pareja. El programa de enriquecimiento matrimonial de la Iglesia Las Acacias les invita a las parejas al retiro nivel 2, Pareja en su crecimiento, a celebrarse en la Casa de la Juventud en San Antonio de los Altos, los días 23, 24 y 25 de septiembre. Para mayor información, comuníquese al 0414-103-8327 y 0414-014-7900 o en la salida de los cultos en el lobby de la iglesia. Están muy lindos. Gracias. Fueron un regalo. ¿En serio? Sí. ¿Sabías que Dios tiene un regalo para ti? ¿En serio? Sí. La vida eterna, el cielo, es un regalo. ¿Y cómo yo obtengo ese regalo? Mira, sabes, el hombre es pecador y no se puede salvar a sí mismo. Pero Dios es justo y misericordioso, y Él no desea castigarlo. Dios es justo y envió a su Hijo amado Jesucristo para que pagara por nuestros pecados y nos comprara un lugar en el cielo que nos ofrece gratuitamente. ¿Sabes cómo se recibe este regalo? Por fe. ¿Y cómo yo puedo obtener esa fe? Solamente creyendo que Jesús murió por ti desde ahora y para siempre. ¿Tiene todo esto sentido para ti? No, la verdad no. Pero puede tener sentido.
Vamos a orar. Padre Celestial, admito que soy pecadora, que necesito de tu ayuda, porque te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Pero antes de irme, quiero hacerte otro regalo. ¿Qué? Son para ti. ¡Ay, otro gracias! Aún sin merecer, dices tú yo soy, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Evangelismo explosivo, te capacita. Te esperamos hoy, 18 de septiembre, en el lobby. Oye, quiero mi regalo. Hasta que todos oigan. Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendice. Somos Luis y Sandra, del programa de enriquecimiento matrimonial de nuestra iglesia. Hace ya algunas semanas dimos inicio a la inscripción de parejas para este retiro, la pareja en su crecimiento. Ya hoy es el último día y el próximo viernes, el próximo fin de semana estaremos de retiro en San Antonio de los Altos. Participen, hermanos, y permitan que estas herramientas, instrumentos, estrategias les ayuden a mejorar, a fortalecer y enriquecer su relación de pareja en favor de su hogar y de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, recuerden que las sociedades sanas se construyen también con iglesias sanas. Y las iglesias sanas, por ende, debemos tener familias sanas. Tu pareja, si tienes alguna circunstancia, alguna situación, aprovecha esta oportunidad para enriquecer tu relación y así tener una sociedad sana. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Buen día. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su presencia en este día. Una presencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Y ahora sí, estando de pie, vamos a cantar nuestro himno de hoy. Cerca, más cerca. Cerca, más cerca.
eres Alfa y Omega. Pueden cantarlo sentados. Eres Alfa y Omega, recibe adoración, tú eres digno de honor. Una vez más, aleluya, pueblo de Dios, dile. Eres Alfa y Omega, recibe adoración, eres digno de
Espíritu Santo. Como el viento que entra y sale. Tú eres el viento de la majestad. Tú eres el soplo divino. Tú eres quien nos das vida. Nos atraes a Jesús. Repartes dones de tu Espíritu Santo. Creas de nuevo nuestras vidas. Sanas a los enfermos. Levantas al caído. Das al poder al desanimado. Haces milagros. Nos atraes a ti mismo. Señor, llena de tu Espíritu a mucho de lo que estamos aquí anhelando, buscando, pidiendo. Que nos llenes, que nos sumerjas en tu presencia. Santo Espíritu, haz esta obra. Espíritu de Jesús, Espíritu de Jesús, Espíritu del Señor, Espíritu del Señor. Levante sus manos, adore al Señor. Jesús, sumérgeme en tu presencia. Se sorprenda por lo que usted está sintiendo, palpando en su cuerpo, en su mente. Cambios, corrientazos del Espíritu, el calor de su presencia. La paz de Él que inunda nuestra vida. El gozo del Espíritu. La alegría que solo viene de Él. Que transforma, quebranta, reconstruye y sana. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Thank you.
tu nombre, Señor, para siempre. Acepte que está bien estar en silencio en la presencia del Espíritu. Es bueno estar quietos delante de Él. Qué ideas, pensamientos que Él está dándole a usted son de Él. Nos habla, nos dice, nos revela, nos alerta, nos alienta. Usted es templo del Espíritu Santo. Dígalo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Amén. Hemos vivido una semana muy llena, muy buena. Y muchos dicen, ¿y ahora? Bueno, seguiremos los martes. Y estaremos indicándole algunos detalles durante estas semanas que vienen. Y ya para octubre organizaremos otros 3 días, porque estamos siendo fortalecidos y alegrados, sorprendidos. Han habido sanidades, han habido milagros, han habido llenuras, pero creemos que lo que ha empezado ya se convierte en algo que estremezca esta iglesia. Y creemos que Dios quiere estremecernos. Y ha empezado. Usted sabe cómo es un terremoto, dice un grado 2, un grado 3, un grado 4, algún día. Eso que estamos palpando se va a convertir en 8 o 9 y temblaremos en la presencia del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Habrá toda clase de ministerios repartidos por el Espíritu Santo en nuestro medio. Y lo estamos deseando. Y quizás la iglesia cambie completamente. No sabemos, cosa del Señor. Bien, tengo 2 cosas, debo recordarles que esta semana comienza la escuela de oración, este miércoles, la escuela de oración. Segundo, piden oración por Puerto Rico, que está entrando un tremendo huracán de nuevo. Tercero, durante la semana se hizo el sepelio de Noemí Palencia, hija del hermano Palencia. Ha sido algo inesperado para la familia. Queremos apoyarles. Y también esta madrugada falleció en la República Dominicana Gerardo Sabarce. Falleció esta semana. Para muchos de ustedes es desconocido, pero para los del comienzo de 1980, en esa década y antes, era parte integral de la congregación. Bueno, todos sabemos que hemos venido estudiando. Los domingos los dedico más a la enseñanza,
porque hemos dicho muy pocas cosas en los años acerca de esta persona del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. A los tres los llamamos la Trinidad, pero hemos enfocado a la persona del Espíritu Santo. No puedo repetir todo lo que hemos venido diciendo, sería tomar la próxima, pero no. Pero reparto. Jesús fue bautizado lleno, vino sobre él el Espíritu Santo, fue al desierto, dijo: el Espíritu Santo está sobre mí para Lucas 4. Ahí está la misión de él, pero como él es la cabeza de la iglesia, es la misión de la iglesia. Ahí está repartido, ahí está dicho. Pero usted dice, pero las palabras son distintas. Bueno, tenemos este trabajo, hacemos esta labor, estamos, y el Espíritu Santo nos lleva a las cárceles, el Espíritu Santo nos lleva al hospital, el Espíritu Santo hace que oremos por los enfermos, el Espíritu Santo hace que prediquemos el Evangelio, el Espíritu Santo nos unge con su presencia. Pues, ahí está la misión en poquísimas letras o frases que vienen del profeta Isaías. Bien. Fue al desierto, nos dio su misión y toda la vida de él, y entonces los discípulos están allí y él dice: así como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Así que una vez que usted está bajo el señorío de Cristo, usted es un enviado de Dios a esta sociedad. Lo repito, una vez que el Señor le ha llamado a usted y usted se ha identificado con Él y usted viene a ser un discípulo de Él, usted viene a ser un enviado de Él. Aleluya, dígale: soy un enviado. Yo no me puedo divorciar de eso. Usted es un enviado de Dios en su cocina. Ah, es que usted no lo había pensado así. Usted es un enviado de Dios en el aula de clase. Usted es un enviado de Dios en un hospital, como enfermera, como la hermana que oró, enfermera, Marlene Arias. Enviado de Dios en su taxi, en su Uber. Usted es un enviado de Dios cuando es mesonero en un restaurante. Así que repítelo conmigo: yo soy un enviado de Dios. Así que poco a poco tengo que recuperar la imagen de Cristo en mi vida, para que donde yo esté la gente vea a Cristo. Ok, no puedes divorciar las cosas. No se divorcia. Pero Jesús dijo: esperen en Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo para darles poder, autoridad para hacer la obra de Dios. Y el poder para deshacer las obras de maldad, pero también para reconciliar y para reconstruir una sociedad que ha sido destruida por la maldad, y nos toca como gente ser gente del reino de Dios, estar bajo su autoridad y ayudar en la reconciliación y la restauración de una sociedad enferma. Y parte de esa restauración empieza con la iglesia. Somos otra sociedad. No somos la sociedad de la calle, somos otra sociedad, como dijeron los hermanos cuando hablaron del enriquecimiento matrimonial. Vamos por ahí. Ahora bien, hay un versículo, no voy a entrar, sí voy a entrar, pero voy a entrar en otro versículo. En 1 Corintios 1, usted lo tiene por ahí. 1 Corintios está al final de tu lista. Vamos a ver lo que dice aquí. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios 1, ok, sí, ok, por eso se equivocaron, estaban confundidos.
Muy bien, vamos a leer esto porque esto es importantísimo. Una vez que usted entra en Cristo y está en Cristo, usted tiene que entender esto. Entenderlo, saberlo y reconocerlo con su mente para que usted sea viva la realidad. Y el que nos confirma, o sea, Pablo está diciendo que Cristo me confirma que Él es mi hermano y que somos su gente. Nos confirma, él está hablándole a la gente de Corinto y está escribiendo, nos confirma en Cristo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que les asegura a ustedes que están recibiendo esta carta, somos de Cristo, es Cristo que se los confirma a ustedes también. Okay. Él nos confirma. Primero, Él me confirma que Flor es mi hermana en Cristo, por el testimonio que nos damos. Número uno. Y el que nos, ¿qué? Ungió es Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, eso es el crisma, es la unción de Dios mediante Cristo. Entonces nosotros imponemos las manos, podemos ungir con aceite, pero el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Así que es Dios en Cristo quien nos, ¿qué? Unge. Ustedes no ungido de Dios, yo soy el ungido de Dios. Eso a la gente le encanta ese tipo de frase porque se levantan. Aquí está el ungido de Dios. Eso no es cosa del Espíritu. Es simplemente que usted, por ser receptor del Espíritu Santo, sabe que ha sido ungido por de Dios. Es una unción, el Espíritu Santo es la unción, ¿ok? ¿Le hace más y menos que lo demás? No, sino que está presente el Espíritu Santo. Y seguimos. Siguiente versículo, por favor, 22. Segundo de Corintios, ajá. El cual nos ha, ¿qué? Sellado. Usted sabe que hoy día usted compra algo en el mercado, particularmente un envase, y le dice, si el sello está roto, no lo compre, porque alguien lo abrió. El sello que nos mantiene vinculado con Dios es ¿quién? El Espíritu Santo. Él es el sello. Si se quebranta ese sello, se rompe y hay que restaurarlo. Por eso cuando una gente niega a Cristo o se aparta de Cristo, siente que algo está quebrado, está roto. Y hay que buscar, Señor, el perdón de pecados, lo que sea, la reconciliación con la persona, la sanidad del alma. Y hay que volver al sello, porque el sello es el Espíritu Santo. Ahora, pero fundamentalmente hablando, usted sabe, ¿cuántos han estado por ahí en alguna hacienda y han visto el ganado vacuno, etcétera? ¿Han estado por ahí? Para que yo pueda decir, este es mi vaca, este es mi caballo, le pongo un ¿qué? Un sello de fuego. Y no me importa dónde lo lleven, el sello está allí. Y allá, si eso es, vamos a decir, Apure, en Maturín, si llega el ganado vacuno allá, esto viene de la hacienda de, porque ahí está la marca. Bueno, usted lleva una marca del fuego del Espíritu Santo que le circuncidó a usted y usted no puede olvidarse de eso.
Usted puede decir, quiero olvidarme de eso. Yo me metí a eso en Cristo, pero ya yo no estoy en eso. Y el Espíritu Santo está allí. Mira, te voy a perseguir todos los días de tu vida, aunque no te guste, hasta que tú vuelvas. Y si no vuelves, no vas a decir por mí, porque yo te sigo y te perseguiré, porque la marca, la huella, el sello del Espíritu Santo está sobre ti. Aleluya. Dígalo. Tú me sellaste y no puedo borrar eso, acabar con eso. Soy sellado, dígalo. Soy sellado. Soy sellado y no vas a, jamás me vas a permitir que lo olvide, dígalo. Aunque esté por allá bravo con Dios. Ok, vamos al versículo 22 una vez más. El cual, y nos ha dado las ¿qué? Arras del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las arras? Mire, en el pasado, hoy día hay que ir a la notaría y hay que marcar y le ponen un sello, pero en aquellos tiempos, cuando yo era pequeño, usted compraba algo, una casita, usted le daba ¿qué? Las arras, que es su promesa, mi promesa, que te voy a comprar la casa. Porque si yo te doy 1,000,000 de bolívares, que no vale nada hoy día, pero bueno, te doy, vamos a decir aquel tiempo, 1,000,000, yo voy a querer comprarlo completamente, porque yo di una promesa. Y tengo a alguien que es testigo que yo le di las arras de la compra. Bueno, la seguridad de la salvación es la presencia del Espíritu Santo. Él es el arras, Él es la promesa, Él es la seguridad, Él es la garantía de que usted es hijo de Dios y que usted gozará de la vida eterna. ¿Ok? Nadie le puede quitar eso a menos que usted se aparte y niegue a Cristo. Y eso fue, es un poco difícil negar a Cristo una vez que uno deje, genuinamente ha llegado a los pies de Cristo. Ok, vamos a ver el versículo completo. Versículo 21, por favor. Vamos a repetir desde el 21. En voz alta, por favor. Y el que nos confirma con vosotros es que en Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha ¿qué? Sellado y nos ha dado las ¿qué? Arras del Espíritu en nuestros corazones. Okay. Ya, esa es la prédica de hoy. Es bastante ahí, es bastante. ¿Eso es obra de quién? Del Espíritu Santo. Dele lugar al Espíritu Santo. Reconozca lo que el Espíritu Santo hace en su vida. Le trae a Cristo, le naces de nuevo por la palabra y por el Espíritu, te lleva y te llena del Espíritu Santo, eres bautizado en su nombre y luego todo lo demás que yo acabo de decir hasta el aposento alto. Muy bien. Después de eso, hablamos de los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios 12 y Romanos 12. Hablamos de los ministerios del Espíritu Santo. Hablamos de las actividades del Espíritu Santo. Hablamos del fruto del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Hemos cubierto bastante terreno. Pero usted, es que usted tiene que ver que el Espíritu Santo tiene que ver con todo. Y hoy vamos a hablar de los 7 espíritus que expresan la diversidad, la belleza y la manera en que el Espíritu Santo obra
en nuestra vida. Primero que todo, y está en Efesios 2, 8 y 9, hay muchos otros versículos, porque por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Número uno, el espíritu de la gracia de Dios. Pura gracia. Solo gracia. Y la gracia es el don, el favor de Dios. Que vino, le convenció, le hizo a usted, logró que usted confesara a Jesucristo como su Señor, le hizo de nuevo y vino a ser usted hijo de Dios. Número uno. Ah, ese es mi problema. Dos, el espíritu de vida. El espíritu de vida. Vamos a ir. Romanos 8, versículo 2, por favor. Tienen que prepararse con todo lo que le diga, ok. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, ¿el Espíritu de qué? Su palabra es espíritu y vida. Es el Espíritu Santo que mora en usted y le da vida a usted. Usted estaba muerto en delito de pecado, pero vino el Señor y ahora usted está vivo en Cristo y le vivificará a su cuerpo mortal en el momento de Dios. Ser vivificados, coherederos con Cristo, eso vamos ya, pero vivificados, vuestro cuerpos mortales son vivificados, su cuerpo mortal es vivificado por el Espíritu de vida. Y léase todo el capítulo 8 de Romanos. Tercero, el Espíritu de adopción. Romanos 8, versículo 14 y al 16. Espíritu de adopción. Romanos 8, léalo conmigo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido ¿qué? El espíritu ¿qué? De adopción, por el cual clamamos ¿qué? Abba Padre. Versículo 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de adopción. Usted es un hijo adoptado de Dios. El espíritu de adopción. ¿Qué sucedió? Si usted fuese a adoptar un niño, que es casi imposible hoy día aquí. Y usted, este yo lo quiero adoptar. Usted sabe que hay un papeleo interminable por el cual tiene que pasar. Y tiene que, se paga caro. Y se va y se registra el documento y se pagan los documentos. Y ahora este es mi ¿qué? Hijo, y tiene todos los derechos cualquier otro niño que nazca naturalmente en el seno de la familia. Por ejemplo, hace años yo ayudé a una familia, ya no me lo vaya a pedir nadie, porque es imposible. Yo ayudé que una familia lograse un niño adoptado. Y se trajo de Colombia.
y lo adoptaron. Eso quiere decir que ese muchacho era heredero de esa fortuna. Habían ido a todos los médicos del mundo. Habían hecho todo lo posible por tener un bebé. Lo que les quedaba era adoptar. Y luego ella salió en estado. 2 y 3 veces más. ¿Cuál de los dos es el heredero? Los dos, igual estatus. Usted fue comprado a precio de sangre preciosa. Su hermano mayor es Jesús, pero usted es hermano de Jesús, comprado por la gracia de Dios, por aquel quien nos justificó delante del Padre, aquel que pagó el precio con su vida y nos redimió y nos hizo suyos, parte del redil. Aleluya. ¿Lo crees? Dígale, mi hermano mayor es Jesús. Yo soy hermano menor de Jesús, adoptado. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Así que vamos por 3. El espíritu de, el primero fue la gracia, el espíritu de gracia. El segundo, el espíritu de vida. El tercero, el espíritu de qué. Todo esto es acción del espíritu. No es un espíritu. Es el Espíritu de Cristo quien se expresa de estas increíbles y variadas maneras. Cuarto, el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad. Apocalipsis, a ver. Bueno, el Espíritu de, no sé por qué no tengo el, porque no quiero tomar. El Espíritu de Santidad es que cuando viene, ah, no, no, ese no es. No, ese no es. Ese no es. Viene el Espíritu de Dios, nos atrae a Jesús y mora en nosotros. Como es el Espíritu de Dios quien es santo, ¿qué quiere decir santo? Apartado. Ya, vamos a decir, yo no cargo el anillo. Esto quiere decir, el anillo, que hay una otra persona apartada para mí. Y yo apartado para ella. ¿Ok? Más nadie. Uno es apartado para. Entonces, en este mundo, Él nos llamó y su espíritu de santificación es el que va apartándonos de todo el pasado. Y usted sabe que como usted no es perfecto, el Espíritu Santo seguirá obrando en la vida suya y apartándolo y purificándolo y transformándolo y llenándole su vida a usted. Hasta que usted se aparezca como Él es. Y un día le veremos como Él es, cuando estemos en gloria. Hay un espíritu de santidad que nos acompaña en todo momento y siempre nos sirve de conciencia en el contexto en que nos podamos encontrar, porque el Espíritu de Dios está allí para sanarlo completamente a usted. De todos los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Lo viejo, lo inútil, lo que no sirve, se va desapareciendo y deshaciendo. Y es aquí, todo es hecho, ¿qué? De nuevo, espíritu de santidad. Gracia, vida, adopción, santidad, el espíritu de, próximo, el espíritu de súplicas, suplicaciones. Zacarías, el
capítulo 12, versículo 10. Zacarías, el, ok. Léanlo conmigo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Sion espíritu de ¿qué? De gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige el primogénito. En eso, y llorarán, quiere decir, y suplicarán como se llora por el hijo unigénito. Es el pueblo que lo rechazó y ahora están suplicando. Pero el Hijo de Dios, usted tiene un espíritu de súplicas, que es el espíritu de intercesión, del cual habla Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Porque el espíritu de intercesión nos lleva a interceder aún con gemidos indecibles. Ese espíritu de súplica es aquel en el cual usted entra hondamente en la presencia de Dios y suplica. Eso no es, Señor, por favor, sánalo. Usted sabe, le está pasando por un mal rato. Te suplico que... No, la súplica es la que se mete en la vida del otro, padece lo que el otro está padeciendo e intercede como si fuese la misma persona ante el Padre. Y eso no se levanta hasta que Dios le da la libertad. Un espíritu de súplica, un espíritu de intercesión. Y usted dice, pero yo nunca he entrado allí. Bueno, quizás ahora que lo tiene conciencia lo va a hacer. ¿Okay? Entonces se mete allí suplicando por la iglesia, que Dios le pone una oración intensa, por una familia, por una situación difícil, pero suplicar no es, aquí vamos a orar, como hacemos en los cultos de oración, 5 o 6 minutos. Y la gente está orando, no, el espíritu de súplica, el espíritu de intercesión, con eso es tan hondo que salen gemidos que yo no, es como una gritería del alma adentro, lo siente una madre por sus hijos, lo siente un padre en el silencio, pero suplicando por, hasta que usted revienta la situación que está pasando y usted sabe que ya Dios hizo la obra, está hecho. Intercesión por un país, intercesión por Caracas. Si yo digo... El martes en la noche, desde la entrada hasta la salida, suplicaremos por Caracas. Y el que no puede meterse en ahí a suplicar, con dolor del alma, con el padecimiento del espíritu. Lo que dijo Jesús, ¡pasa de mí esta copa! Pero quiero tu voluntad. Él estaba suplicando. En ese momento, el espíritu de muerte, él estaba entrando en lo que iba a padecer, el morir a él para ganarse el mundo entero venciendo la muerte. Ahí intercedió. Padre, ¿por qué me has desamparado? Entrego a ti mi espíritu. La cruz de él empieza en Getsemaní. Cuando lo padece todo. Bien, espíritu de gracia, espíritu de vida, espíritu de adopción, espíritu de santidad, espíritu de intercesión, espíritu de verdad, el espíritu de verdad.
Isaías 11 nos habla de la complejidad del Espíritu de verdad. Y reposará sobre él, es el Mesías, el Espíritu de Jehová. Que ese Espíritu, todo esto es verdad. ¿El Espíritu de qué? Sabiduría. El Espíritu de inteligencia. El Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo eso es una expresión de la verdad, porque cuando viene el Espíritu de Dios a la vida suya, quien es el Espíritu de verdad, y le recordará todas las cosas que nos ha dicho, y el Espíritu de verdad empieza a confrontarnos con nosotros mismos para alinearnos con la verdad, para alinearnos con la sabiduría de Dios, para alinearnos con su ciencia que invade nuestra vida, para alinearnos con Él mismo, quien es la verdad, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad. Y cuando Él toma su mente y su cuerpo y su corazón, lo hace vivir en la verdad. Y eso es porque muchos cristianos tienen un choque interno, porque la verdad está allí y está derrumbando fortalezas, engaños, mentiras que son de uno, de alguien, de muchos más, hasta que por fin la gente, el grupo, entra en la verdad. ¿Y qué es lo que vivimos en Venezuela? Que hemos sido vendidos al engaño, a la mentira y todo. Y no sabemos por qué la pesadez. Pero cuando uno entra en la verdad, parece que, wow, hay luz. La oscuridad se levantó. Porque la verdad se va imponiendo, se va imponiendo, se va imponiendo. Finalmente, el Espíritu de gloria. El Espíritu de gloria. En 1 Corintios, el capítulo 1, versículo, primero o segundo. Perdón, Primera de Pedro, el capítulo 4. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios en el original dice, y el Espíritu de gloria, no el glorioso Espíritu, el Espíritu de gloria, Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Usted no ha estado aquí en un culto cuando parece que el Espíritu es tan fuerte que sentimos el peso de su gloria. ¿Ok? ¿Lo ha sentido? El Espíritu de gloria que viene sobre un culto y uno dice, no toque nada. Siento la gloriosa presencia, como en el Espíritu, en la transfiguración. Glorioso Espíritu. Y hay otro versículo en Corintios, el eterno peso de gloria, 2 Corintios capítulo 5, el eterno peso de gloria que viene sobre una congregación o viene sobre uno. Y se manifiesta aún más cuando la iglesia es perseguida y tenemos que pagar o pasar por la causa de Cristo, por cárcel, por persecución, por acusación. Y lo único que a uno le toca es meterse con Él para no negarle y estar en su presencia, y la gloria de Dios se manifiesta. Y usted ha visto hombres y mujeres que son hombres y mujeres tan de Dios que uno dice, la gloria de Dios. La gloria de Dios, la gloria de Dios está sobre esta persona, porque esa persona sobrelleva, y en medio de toda su tribulación está viviendo en la gloria de Dios. Podríamos elaborarlo.
el espíritu de gracia, el espíritu de vida, el espíritu de adopción, el espíritu de santidad, el espíritu de intercesión, el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? De la gloria de Dios. Todos de pie. Oh, la gloria de tu presencia. Voy a tener que empezar solito. Levanten las manos. Miren hacia arriba, no miren a la pantalla, no miren a nadie. Miren al Señor. Oh, la gloria de tu presencia. Que tú has llenado de gloria nuestras vidas. Hemos caminado, hemos entendido, hemos recibido al Espíritu Santo de Dios el día que creímos en Jesús, el que tú enviaste a pagar nuestro pecado en una cruz. No lo merecía, pero tú lo hiciste por amor.
Señor, que no menospreciemos ni olvidemos, nos ha dicho tu palabra, que todo lo que tenemos es nuestro y solamente por amor. Eso es gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, es demasiado magnífico y en nuestra poca autoestima a veces no lo creemos. Perdónanos, 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 Señor. Este gran tesoro en estos vasos de barro. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, que estás entre nosotros recordándonos que es una realidad para el presente y para el futuro de nosotros y de los que amamos. Que este evangelio que está escrito, para no olvidarlo, sea nuestro pan diario para iluminar la fuerza que necesitamos y predicar tu evangelio. Son las buenas noticias, son las maravillosas noticias, que no está perdido todo, ni aun a los que no te quieren escuchar, ni aun a los que te dan la espalda, tu poder es mayor. Danos esa fuerza, esa convicción del que está en Cristo, todo lo puede. Que prediquemos a diestra y a siniestra, porque los tiempos son malos, pero tu poder es mayor. Señor, gracias por este gran tesoro que has depositado en nuestras vidas y que nos has refrescado con tu palabra, que no la olvidemos, que entendamos que es nuestra hoy. Señor, gracias, 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 Señor. Te bendecimos, Padre, por ese amor tan grande en el Hijo y en la presencia de tu Espíritu hoy.